Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal El Árbol Rojo. Os prometí que iba a hablaros del número de la bestia, del número del nombre de la bestia. Si era el 666 como siempre se ha creído o si es el 616 como últimamente muchos afirman. Voy a daros una explicación de dónde ha surgido toda esta polémica y también voy a mostraros toda la información de la que disponemos para llegar a una conclusión, que quizá no sea la que algunos esperan. Ojo. Veamos. Primero vamos a analizar, digamos, la frase en concreto en la que surge este número. Vamos a irnos a Apocalipsis 13:18, el libro de las revelaciones de Juan. Bien, vamos a hacerlo a través de una, digamos, de el original griego. Vamos a hacer una traducción literal al castellano, palabra por palabra. Aquí tengo un ejemplar del Antiguo Testamento, que es una traducción interlineal, palabra a palabra, digamos, de un texto griego de los más antiguos, para tener una traducción propia, distinta, digamos, a las distintas versiones que hay y hacernos una propia idea. Esta es una herramienta muy útil cuando se quieren analizar, digamos, los textos bíblicos, yo lo recomiendo, porque así podemos hacernos nuestras propias traducciones. Digamos, cada traducción que existe, en la Reina Valera, en la versión popular o cualquier, la Biblia Jerusalén, pues son, digamos, unas versiones de gente que, digamos, que ha añadido a veces de su cosecha un poquito o ha quitado algunas cosas. Veáis. Aquí la sabiduría está. El que tiene entendimiento calcule el número de la fiera, porque el número de hombre es, y el número de ella, 666. En este libro, como podéis ver, aparece el 666, pero no siempre en todos los códices que tenemos existe ese número. En la práctica mayoría sí, pero no en todos. Tenemos, por ejemplo, el códice de Efraín, reescrito. Se llama así porque es un códice que en la Edad Media pues, fue lavado para aprovechar el pergamino y reutilizarlo para hacer otra copia de otros textos. En el siglo XIX pues, se descubrió que el texto que existía originalmente pues, eran las escrituras. Y en estas escrituras, en el libro de Apocalipsis, pues aparece el 616, en una versión, digamos, siria del siglo V. Tenemos otras variantes textuales, tenemos por ejemplo también el 646, en otra copia, y el 665 en el códice 2344 del siglo XI. Tradicionalmente, estos cambios, estas variaciones, se han considerado que han sido errores del copista a la hora de pasar de un libro a otro. Esto suele suceder, cuando sucede en una palabra, pues se localiza fácilmente y se sustituye. Cuando es un número puede tener más problemas. Pero como la inmensa mayoría y la tradición afirmaba que era el 666, pues siempre, digamos, se ha mantenido de manera clara esta una postura. Pero todo cambió hace unos años. El 1 de mayo del año 2005 salió una noticia en el diario El Independent, el diario inglés El Independent, en el cual en un papiro de Oxirrinco pues había sido, digamos, había sido determinado de que pertenecía al libro del Apocalipsis y el número que aparecía era el 616. Y este fragmento fue datado aproximadamente en el año 250, a mitad del siglo III. Y según decían, se convertía en el papiro más antiguo en el que aparecía, digamos, el número de la bestia. Y por lo tanto, debía ser el original. Y el 666 debía haber sido un cambio posterior. Esta noticia corrió como la pólvora en muchísimos medios de comunicación, afirmando esta cosa, a veces ampliando cierta información. Y ha sido repetida a lo largo de los años de manera periódica. En el año 2007, en el año 2011, y en internet, pues digamos, aparece de vez en cuando, y ciertos youtubers, pues hacen vídeos dedicándole tiempo a esta información, a propagar esta información, afirmando que el número original era el 616, y que durante casi 2000 años, digamos, la gente ha sido engañada por una conspiración, digamos, en el cual se había ocultado el auténtico número del libro de las revelaciones. Pero esto no es exactamente así. Veréis, vamos a analizar exactamente, quiero que veáis el fragmento en el que estamos hablando, es el papiro determinado 115. Fue, como he dicho, fue descubierto en Oxirrinco. Los papiros de Oxirrinco son un gran descubrimiento arqueológico, uno de los más importantes de la historia. Esto fue, digamos, a finales del siglo XIX, fue descubierto por una expedición arqueológica encabezada por Bernard Pine Grenfell y Arthur Hunt, en el cual descubrieron una serie de volúmenes inmensa, hay cientos, centenares de miles, digamos, de códices y fragmentos de una cantidad, digamos, diversidad
digamos, de fuentes, hay literatura, novela, religiosa, cartas personales, o sea, es una cosa absolutamente inmensa, es un descubrimiento enorme. Bien, pues estos papiros han sido, digamos, estudiados a lo largo de todos estos años, quedan muchísimos aún, por lo que no se sabe, digamos, a quién pertenecen. Este, en concreto, este fragmento fue, digamos, analizado en el año 1999, aunque no se ha hecho popular hasta el año 2005. Como podéis ver en el fragmento, en la fotografía, aquí aparecen los números 600, digamos, 16. La letra J, la letra iota y la letra estigma. No estigma, como muchos podrán pensar, sino que es una forma, digamos, arcaica de estigma. El estigma es una letra que dejó de utilizarse, igual que las letras OPA o ETA, pero sigue usándose como número, concretamente como el número 6. Bien. Parece claro que, digamos, que si toda la información que nos dicen es correcta, este debería ser el número original. Pero es que resulta que no es el papiro más antiguo. Es el papiro más antiguo, pero igualado a otro. Tenemos otro fragmento del libro del Apocalipsis que está datado en la misma época, también a mediados del siglo III. Concretamente es el papiro 47, de la colección de Alfred Chester Beatty. Aquí lo tenéis, podéis ver que tiene una letra J, una letra SHI y otra letra estigma, digamos, en otra variante. 666. Ambas son de la misma época. Aquí ya tenemos un conflicto. En otros códices antiguos, el 666 pues, aparece, por ejemplo, en el Codex Alejandrinus, del siglo V, en el Codex Sinaiticus, que es del siglo IV, y hay ciertos, digamos, investigadores mencionan el Códice Vaticano, en el cual aparece el 666, pero no es del todo correcto, porque en el original del Códice Vaticano, el parte del libro de los Hechos y el libro de Apocalipsis se perdió, y fue añadido un poco posteriormente, por lo cual no es de los más antiguos, realmente. Como digo, tenemos un problema. ¿Cómo determinar cuál es el auténtico si tenemos dos papiros que son de la misma época? Normalmente se suele, muchos académicos han acudido a la interpretación de este número. Según muchos, esta persona pues, era el emperador Nerón, según el 666. Aquellos que han defendido que era el 616 afirman que se refiere a Calígula. Aunque, si tomamos la traducción del latín en vez desde el griego, trasladándolo al hebreo, el nombre Nerón se convierte en Nero, lo cual al faltarle la N tiene 50, digamos, un valor numérico 50 veces, digamos, inferior, y sería el 616 también. Hay incluso algunos que le han puesto ciertos, digamos, ciertas palabras añadidas al nombre para formar una frase en la cual coincida el 616 o el 666 según, digamos, su conveniencia. Esto es una cosa incorrecta porque así se puede hacer con cualquier nombre. Pero sigamos analizando este tema. Lo primero que tenemos que analizar es el propio libro del Apocalipsis. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, no estamos leyendo nada de Roma. Juan no se refiere a Roma. Habla de Babilonia, habla de Jerusalén, pero aquello de lo que está hablando no se puede relacionar con Roma de ninguna manera, salvo que retorzamos sus palabras de una manera muy, muy malintencionada para intentar encajarlos en esta hipótesis. No se puede leer el libro del Apocalipsis y decir que esto está hablando de Nerón. Es realmente un poco absurdo. El querer decir que se refería a Nerón o a Calígula son una cosa muy subjetiva que realmente no hay demasiado donde agarrarlo. ¿Por qué? Nerón había muerto bastantes años antes, de que Juan escribiese este libro. Este libro fue escrito sobre el año 95 del siglo I. Sin embargo, Nerón había muerto ya unos cuantos años atrás. Calígula, algunos más. La versión por la cual podría decirse que Nerón fuese el diablo supuestamente es por la acusación a los cristianos del incendio de Roma. Pero este hecho fue una cosa puntual y aislada, no fue una persecución en todo el imperio como se produciría más adelante. Calígula contra los cristianos no hizo absolutamente nada. Realmente lo único por lo cual defienden que podría ser es porque quiso poner una estatua suya en el templo de Jerusalén, cosa que no consiguió. Sería mucho más lógico que Juan, siguiendo esta forma de pensar, hubiese determinado que, digamos, la bestia era Tito, que fue el que arrasó la ciudad de Jerusalén y acabó con el templo. Pero, como he dicho antes, no hay realmente dónde cogerlo. A lo largo de la historia, muchísima gente ha intentado interpretar el nombre de la bestia
con distintos personajes: Mahoma, Lutero, Hitler, Stalin, Saddam Hussein, Bush, Osama Bin Laden, Bill Gates, el presidente Barack Obama, incluso muchos papas o la propia Iglesia Católica han sido a veces, digamos, como interpretadas como que son la auténtica bestia. Lo cual, esto realmente, yo desde mi punto de vista, no sirve para determinar cuál es el número auténtico. Si nos vamos a la aritmomancia, a lo que es la numerología, pues el número 666 tendría mucho más sentido. No solo por digamos, la belleza del número, sino porque es un número triangular. La suma de los primeros 36 números acaba sumando 666. Es un número que la suma de los tres primeros números primos, el 135 y su inversa, el 531, pues suman 666 y tiene muchas otras características que no vamos a enumerar, no es el objetivo de este vídeo, en el cual podría llevarnos a decir de que la numerología apunta al 666. Tendríamos su contrapuesta al 777, que sería el número divino, o el 999, que sería el número de la perfección, según también las tradiciones de la numerología. Algunos me podrían decir que no tendría sentido usar estas hipótesis porque Juan era judío y los judíos no usaron el uso de los números hasta siglos después en el desarrollo de la cábala. Estas técnicas de adivinación no eran usadas en aquella época en el mundo judío. Y es cierto, también podría ser que Juan hubiese tenido una gran influencia por parte de los griegos, como se puede ver a través de su evangelio. Por lo cual, según la aritmomancia, tendría más sentido el 666. Pero tampoco es una cosa definitiva. ¿Cómo resolver este problema? Bien, atentos a lo que voy a decir ahora. Algunos de los que defienden la teoría de que el número sería el 616 mencionan a tres personajes en concreto que hablan de este número. Concretamente estamos hablando de Ticonio Africano en el siglo IV, Cesareo de Arles en el siglo VI y sobre todo de Ireneo de Lyon en el siglo II, antes de que digamos que los fragmentos que hemos mencionado que son de mediados del siglo III. Es la mención más antigua al 616. Vamos a irnos a la Wikipedia y vamos a ver un artículo que es lo que escriben sobre este asunto. Os leo. Que en San Ireneo y luego investigaciones modernas indican que la cifra de la bestia es 616 y no 666. También está resuelto. Ireneo dice que el número era el 616. Lo hace mucho antes que los papiros que tenemos. Y es uno de los padres de la Iglesia que tiene mayor reconocimiento teológico. Su trabajo es impresionante en su libro Contra las herejías, en el cual, digamos, nos habla de todas las sectas gnósticas que había en aquella época y cuyo conocimiento ha sido el que hemos tenido a lo largo de estos milenios y fue ratificado como auténtico al descubrirse los distintos evangelios gnósticos como el Evangelio de Judas o los evangelios de Nag Hammadi. Se comprobó que todo lo que decía Ireneo de Lyon era cierto, por lo cual su trabajo, digamos, es realmente bueno. Es un gran investigador y por lo tanto su palabra tiene mucha fiabilidad. Debería estar totalmente aclarado, pero no es así. Sé que para muchos la Wikipedia es una herramienta fundamental, una fuente de información inmensa, y realmente es una especie de armario de conocimiento enorme en el cual existe una cantidad ingente de información. Lo que ocurre es que muchas veces esta información no es correcta. No, no lo es. Es un compendio de errores y omisiones en muchas ocasiones de muchos temas y a veces algunas mentiras convenientes. Quizá algunos digáis que sí, ¿quién es este que dice que la Wikipedia está mal? Es muy fácil de comprobar. Vamos a irnos a la obra de Ireneo de Lyon. Ah, vamos a coger el libro Contra las herejías de Ireneo y vamos a leer el fragmento donde se refiere al número de la bestia. Concretamente es en el libro quinto, en el capítulo 30. Vamos a abrirlo, mi ejemplar, y vamos a leer lo que dice Ireneo al respecto. Veamos. A ver, lo tengo por aquí. A ver, el anticristo recapitula toda iniquidad. No, aquí no, el siguiente. Aquí está, el número de la bestia. Os leo. Si lo anterior es verdad, si el número se halla en todos los manuscritos antiguos y autorizados, si dan testimonio de él todos aquellos que vieron a Juan cara a cara, y si la razón nos enseña que la cifra del nombre de la bestia según la computación de los griegos debe tener las letras que se hallan en el 666,
es decir, igual número de centenas, decenas y unidades, pues el número 6 conservado en cada cifra parece recapitular toda apostasía desde el principio, pasando por los tiempos intermedios hasta los últimos. Ahora atentos. No sé cómo erraron algunos, con tal de seguir sus propias ideas, el cambiar el número intermedio del nombre, o sea, el 60. Pues restaron 50 al número original, pretendiendo que fuese 10. Tal vez, imagino, fue error de los amanuenses. O sea, no solo dice que fue un error, sino que no se identifica los posibles autores. Porque como en griego se ponen letras en lugar de números, fácilmente cambiaron la letra que significa 60, sería así, por la iota, que es 10. Bueno, después hace una serie de explicación y acaba terminando con este asunto diciendo: tales personas que cambien lo que han aprendido y tornen a la verdadera cifra del nombre, para que no sean juzgados entre los falsos profetas, sino que conociendo la certeza del número de la escritura pronunciado, o sea, 666. Como veis, la Wikipedia estaba mal. Y Ireneo se refiere al 666 como el número auténtico, y el 616, que lo conocía ya en ese momento, como un error, quizá a la hora de copiarse. Esto nos indica que este, digamos, el número 116 estaba casi desde el principio, pero es considerado erróneo por Ireneo. Algunos pueden decir, pero es que Ireneo podía estar equivocado. Como he dicho, Ireneo había demostrado tener que su trabajo es realmente impecable. También en una ocasión en la que defendió a gente que, digamos, que estaba en contra de la teología defendida por aquella primitiva iglesia, demostró que tenía, que era una persona tolerante, no era ni mucho menos un fanático. Pero existe algo más, digamos, que nos da que Ireneo de información de que Ireneo de Lyon está en lo cierto. Os explico. Ireneo de Lyon, aunque se conozca con ese nombre, no era realmente de Lyon. Muchas veces se suele creer que el nombre, digamos, con el que son conocidas las personas, es el lugar de nacimiento. Pero muchas veces no es así. Muchas veces es simplemente el nombre de donde el lugar donde se da a conocer, como es el caso de Ireneo. Ireneo realmente es de Esmirna, que está en la actual Turquía. Ireneo, estando en Esmirna, uno de sus maestros fue Policarpo de Esmirna. ¿Y quién fue Policarpo? Diréis algunos. Pues Policarpo fue un discípulo de Juan Cebedeo, del autor del Apocalipsis. Estamos hablando de un auténtico experto en Juan, que también lo es en Pablo, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque es un, digamos, de una tradición de segunda generación. O sea, Juan le enseñó a Policarpo y Policarpo le enseñó a él. Es una fuente fidedigna totalmente autorizada. Es difícil encontrar una fuente más fiable que Ireneo de Lyon. Solo si encontrásemos el texto original podría ser algo más fiable que esto. Voy a poneros un ejemplo. Imaginaos que existiese una controversia en El Señor de los Anillos, en el cual se creyese que Tolkien originalmente quisiese matar a Frodo y a Sam después de arrojar el anillo único en la montaña del destino, que hubiesen muerto. Existiese esa polémica de si eso es real o no. Y ahora imaginaros que uno de vuestros profesores de literatura hubiese sido alumno de Tolkien. Y Tolkien se hubiese referido a esto diciendo que efectivamente él había pretendido matarlos en un principio, pero al final no quiso darle un final tan triste. Por lo tanto, si vuestro profesor os explicase esto, seríais una fuente muy autorizada al respecto. Pues bien, este es el caso. El maestro de Ireneo fue discípulo de Juan. Es posible que incluso Ireneo tuviese en su poder una de las primeras copias del texto. Juan es una fuente totalmente autorizada y yo creo que con esto, digamos, queda zanjado, digamos, cuál es el auténtico número. El auténtico número, por los datos de los que disponemos, es el 666 y no el 616 como se está afirmando últimamente. Quizás más este dato se suele obviar o han acudido a la Wikipedia, que está, como hemos demostrado, errónea para, digamos, afirmar esto con esa rotundidad. Pero como vemos, según los textos históricos de los que disponemos, el auténtico número es el 666. Bien, yo creo que ya no hay nada más que decir. Espero que os haya gustado y os haya quedado claro. Y os invito al siguiente videoprograma. Nos vemos.